pesca desde el mar de los siete colores. San Andrés en la casa. Hoy nos acompaña GoPro Quilla. Si quieres tener tu GoPro, los mejores accesorios con Javier. También saludos para Alacua Barranquilla. Les cuento que vamos a estar regalando un señuelo Rapala X Rap. Así que quédate en esta aventura. Si quieres venir, si quieres pescar tú también, si quieres bañarte en este espectacular mar, te voy a enseñar qué es lo que debes hacer. Así que ya lo sabes, Brian Fish Colombia. Les cuento que ya acabamos de llegar al acuario de San Andrés. Espectacular. Algo que no les puede faltar cuando lleguen acá, miren, 10 de 10, de verdad que los peces se ven espectacular, el agua marina, todo, todo, todo. Es necesario que traigan esto a San Andrés Isla. Pero te voy a hacer una recomendación, si no la tienes, es muy fácil, la puedes encontrar en la tienda de pesca Almacén Estela. Ahí con el amigo Edgar le va a dar el mejor precio aquí en San Andrés. Vamos a nadar. Bueno, les cuento que la hemos pasado genial en el acuario de San Andrés. Miren, deben de venir, pesca o no pesca, excelente plan en familia, San Andrés en la casa, miren. Así que si tienes plan de fin de año, aprovecha, excelente plan en San Andrés en la casa. Hey, les cuento que estoy aquí con el capitán Raúl, súper recomendado, gran tour aquí en San Andrés. Si estás aquí en San Andrés, si vas a venir a San Andrés, de una contáctelo si quieren ir al acuario. Y además es un tipo que te instruye, te explica, te habla de todo lo que es la isla. ¿Por qué se le llama el mar de los siete colores? Se le llama el mar de los siete colores porque la arena de San Andrés es blanca. A la arena ser blanca da ciertos tonos, ¿cierto? Cuando es bajito, de 1 a 5 metros, es verde. Entre más clarito, más bajito, ¿cierto? Okay. Pasa de 5 o 6 metros, empieza a ser azul. Vuelve y cambia de color. Exactamente. Oscuro. Uno de los colores que también se nota es el blanco, que es la espuma. La espuma blanca de la barrera de corales. Está el color café. ¿Qué es eso? Un gusano de mar y esto es una estrellita de mar. Que lo vemos en los manglares. En los mangles. Cierto, entonces son tres tonos de azul, tres tonos de verde, el blanco y el azul. No son siete colores, son ocho. Ok, vale, perfecto. ¿Cómo te pueden seguir ahí en redes sociales o dónde te pueden contactar la gente que quiera hacer el tour contigo? Yatesail, ahí de una. Listo, en Instagram, en Facebook, Raúl Aldana. El acuario es un sector.
conformado por dos islas lleno de arrecifes. Donde hay arrecifes, hay peces. Ellos comen ahí. Ahí ya tú te pudiste dar cuenta, hay varias especies de peces. ¿Viste los tiburones? Sí. Hay pez ángel, hay cirujano como Doris, pues el de la película. De colores. Exactamente, hay pez margarita, hay varios peces. Invita a la gente de Barranquilla que nos sigue ahí en Instagram, en YouTube y en todas las redes sociales como Brian Fish Colombia, a que vengan a San Andrés. Chicos de Barranquilla, los invito para que vengan a San Andrés, aquí con mi amigo Brian Fish Colombia. Ya lo saben, tienen que venir a San Andrés. Dale. Así que si quieres venir a este hermoso paraíso, esto es hermoso, es muy fácil. Mi boleto lo compré a través de Wingo. Hay muchas más aerolíneas, pero Wingo siempre es la mejor opción. Tiquete ida y vuelta por solo 185 mil pesos. Y miren, este hermoso paraíso en Colombia. Hey, definitivamente otro plan que deben de hacer, recorrer la isla en la culita y darle la vuelta a toda la isla de San Andrés. Costos promedios entre 150, 200, 250, dependiendo del tipo de carro que quieran, o si no, la otra opción es dar la vuelta a la isla en moto. Bueno, les cuento que estamos aquí desde el hoyo del soplador. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver si nos sopla el hoyo y ya les cuento. Otro plan, no tiene ningún costo. La gente que desea apoyar a los amigos de San Andrés con una piña colada, con un coco loco y venir a sacarse la foto o hacerse el video, deben de venir a hacerlo del otro lado de la isla. Ya de una nos vamos a tirar desde el tobogán, compramos la manilla por solo 8 mil pesos y adrenalina pura, vamos allá. Y aquí estamos con los amigos de Westview. Ya de una, lastimosamente no sé pescar, no sé nadar, pescador que no sabe nadar, pero bueno, no importa, vamos a disfrutar del mar de los siete colores. Cuando usted diga, capitán, dale. Aquí vamos. Definitivamente, qué delicia. Miren esto tan maravilloso. Gracias.
Hola, ¿cómo estás? Volvimos. ¿Cómo vas? ¿Qué más, papá? Muy bien, ¿cómo andas? Gano, chévere. ¿Qué haces? Súper. ¿Cómo va todo? Aprovechando al máximo. Este no lo tenía. No tenía este color. E increíblemente estos colores oscuros pegan. Sí, aquí. Sí, ese color oscuro así pega bastante. Bueno, les cuento que estamos aquí con Edgar. Le traemos regalitos desde Barranquilla. De parte de la tienda Laco Barranquilla, miren, excelente señuelo, un McDarter de una onza. Bueno, Edgar, cuéntanos un poquito acerca de este señuelo, ¿qué opinas? Bueno, el señuelo pues vino sin tripleta para poder viajar, este no lo tenía y es un color, aunque es oscuro, los colores oscuros funcionan. Hay tipos de peces que siempre buscan o los tipos sardina o estos, pero este color oscuro ha demostrado, es como por ejemplo para troleo los colores verdes y los morados funcionan sí o sí. Y este funciona de orilla y de noche, increíble. No sé el movimiento si es atractivo por la misma barriga, que es solamente el único pedazo blanco o plateado, pero esta escama, el brillo los atrae. Funciona, no tengo más. Bueno, ya lo saben, vamos a estar pescando desde orilla con Edgar, Almacén Estela. Si estás en San Andrés y quieres pescar, él es la persona indicada, guía de pesca, almacén, buceo, equipo, todo. Y puedes encontrar todo lo que necesites aquí en San Andrés, en la tienda Almacén Estela, en el centro. Ya lo saben. Vale, los esperamos. Gracias. Gracias al agua. El pirata del Caribe. Miren, directamente desde Barranquilla para Sai. Color matador. Listo para pescar aquí en San Andrés, el amigo Derek. ¡Sí! Por aquí un detalle que le traemos al amigo Edgar de Almacén Estela, un hermoso recuerdo. Falta colocarle el autógrafo. Por acá. Muy buenos días. El amigo Lejo. ¿Qué va, Edgar? Suave. Bueno, les cuento que yo me traje mi carrete Pen Slammer. El día de hoy lo vamos a configurar con una caña Volcano. Lanza hasta 80 gramos de la marca Rapala. Es una caña, me imagino que es medium heavy. Esa es. Una caña medium heavy. Derek, Edgar, Almacenes de Tela. Derek, el pirata. Primer lance, primera captura del amigo Edgar. Vamos con popper. Estamos lanzando un popper. Por acá él nos cuenta y nos dice que este es. Esta es una. ¿Qué? ¿La caña? La caña. Esta es una Vengeance. Esta es una Vengeance 8 pies. La mandé a personalizar porque había conseguido el carrete, que es así, plateado con azul. La mandé a personalizar. Esta me la hizo aquí un amigo en San Andrés, Iván. Ya él me ha trabajado varias cañas. Mira cómo queda el trabajo. Me gusta mucho. Le mando acá abierto todo. Que vaya acorde con el carrete. Para que fuera. Se le hizo únicamente a este. Estamos trabajando. Este es un Procyon 4000, línea 20 libras. Estamos aquí en el planchón del Kobe. Estamos usando una ballenita. Algo típico de la costa de Barranquilla. Ballenita de una onza. Y vamos a ver si tenemos capturas el día de hoy. Promedio unos 6 metros de profundidad aquí. No sé con qué cae, qué. ¿De qué tamaño se ve? Etcétera. Es una baby. Ellas crecen más de 2 metros, todos los 2 metros alcanzan. Aquí se han sacado, esta está pequeña, pero bueno, la cuestión con ellas son los dientes que tiene acá, estos. Y es que se van atravesando unos chiquiticos y se llegan a atravesar la mandíbula. De estas crecen bastante, esta es muy bien chiquitica, debe estar por ahí de 2-3 meses. Pero bueno, vamos a liberarla acá, hay que la coger.
dragan mucho, cogen con mucho, con plateados. Okay. Colores plateados brillantes es lo que más las atrae. Las cucharas, los... ¡Qué hermoso! Ya. Vamos a ver qué. Ahí está, por el Rapala de Alacua, Barranquilla. Vale, esa es, velo. Estoy cruzado con una línea. Está cruzado, está cruzado. Vente para acá, vente para acá. Ya. Yo no sé qué es esta vaina, esto es un jurel. Ay, saque y saque, marica. Esto es un jurel, esa cabeza es de jurel. Vamos a tener aquí un poquitico más de freno. ¡Ea! Está lejos. Se soltó. Se soltó. Se soltó. Pero todos lo vieron. Lindo. Cuando le picó, marica, no vale. ¿Lo viste? No, eso es barracuda, marica. Sí. Eso es barracuda, mira. Y es una barracuda grande. ¡Mierda! Es una barracuda grande. Para volverlo a hacer... ¡Uy! Sí. Gran pelea acabamos de tener. El amigo pucha, se voló. ¿Qué era? Eso es barracuda. Este mordisco, mira. Ese mordisco es barracuda. Lo destrozó. Bueno, vamos por ahí, a ver si de pronto está por ahí. Esperemos a ver. Vamos a usar este Rapala de Alagua Barranquilla. Rapala es rap, 14 centímetros. Vamos a estrenarlo. El amigo Alejandro, ¿qué carrete estamos usando ahí? Un Shimano FX4000, nueva versión. Una caña igual, el combo completo FX, una caña de 8 pies. Equipo de Alacua Barranquilla, ¿no? Todo completo. Envíos a todo el país, Alacua Barranquilla. De punta a punta. Señor en promoción a precio de dólar viejo en Alacua Barranquilla. Una liberación ahí. Liberación, una pequeña barracuda. Primera captura del día, pero es algo. Ahí vamos al agua. Hola, ayúdate. Ojo ahí, ojo ahí. Está responsable. Segundo del día, un jurelito ahorita más abajito, pero estaba pequeño también, una agujeta y así a liberarlo, ¿vale? Aquí, lo pongo aquí en la punta. Gire, gire, gire. Ajá, cuéntanos cómo se pesca con eso. Pedazo de salchicha, lo que sea. Ajá.
Lo ponemos en el anzuelo. ¡Hágalo! Hey, ¿cómo es tu nombre? Christopher. Christopher está enseñándonos a pescar con salchicha. ¡Cristo se mete un tindolo! Dale, yo me llamo Juan. Juan, Christopher. Ay, nada, se cayó la carnada, hay que ponerle más salchicha. Ahí fue. Nada. Pico. ¡Ay, pico! ¡Tenía uno! Christopher, te va a la Cuba. ¡Ole! Christopher, ¿qué tenemos ahí? ¡Un ronco! Muéstrale a la cámara el ronco. Christopher, ven. Mételo. Christopher, vamos a hacer la liberación, pero no lo tires. Vamos a sumergir el pescadito al agua ahí. Nada. Ahí tenemos uno en la línea. ¡Ey! ¡Falta! Ronquito. Vamos a liberarlo. Vamos a mostrar el ronquito ahí. Pero liberé, vamos a liberarlo. No tirándolo. Se fue. Vamos, Christopher. Estos peces están bien duros. Tírate ahí en el agua para grabarte. Sácalo del anzuelo y lo libera. Vamos a liberar. Él no sabe liberar. El pececito. Un ronquito. Métraselo aquí a la gente en la cámara. Hey, les cuento que estamos a punto de volar en Paracel. Así que vamos a pasarla bien nice. Aquí vamos. Espectacular que debe de venir a hacer para Sail. Mar de los siete colores. Gracias, señor. Se pudo. Miren esos hermosos colores. Thank you.